Y ERA se reúnen en Tuxtla Gutiérrez. Piden regular el ingreso de gas en la región de Mezcalapa. La aliviación de cocodrilos, la belleza que ocurre en el cañón del sumidero. Rutilio Escandón inaugura pavimentación de calles en Jardines del Grijalba, en Chiapa de Corso. ¿Qué tal? Buenos días, un placer saludarlos en esta mañana, mañana del lunes 5 de febrero del 2024. Esto es TVO Noticias al el periódico Cuarto Poder. Saludos a quienes nos ven a través de TV3, Cable Next, en su Chiapa, Canal 20, Cable illusión en Pizca, a mis paisanos de Cintalapa y de Jiquipilas. Vamos a la información, ya les decía, Ángel y Era se reúnen en Tuxtla Gutiérrez, proyectan unidad. El domo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Lucio Abarrotado. Las pancartas, coros y porras fueron lanzadas para Ángel Torres, consejero estatal del movimiento Regeneración Nacional Morena, y también el ahora precandidato único a la gobernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. El primero en hacer uso de la palabra fue Ángel Torres. Aseguró que caminarán de la mano del proyecto del coordinador de la Cuarta Transformación en Chiapas. A través de las colonias y calles de la capital, para que el mensaje dijo de unidad se escuche, toda vez que lo más importante es trabajar en equipo para obtener resultados con honestidad. Se debe recordar que Morena vive un proceso interno político. Definieron a la persona que coordinará los comités en defensa de la cuarta transformación en el Estado y también sus fórmulas al Senado de la República. En esta etapa, aún están pendientes los resultados para diputaciones federales, locales y alcaldías. Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de cientos de personas, también mandó un mensaje para Ángel Torres. Le dijo que si él se aplica con su equipo, va a ganar la voluntad de Tuxla Gutiérrez. Añadió que confía en las encuestas, pues el senador con licencia viene de este proceso de medición que lo convirtió ya en el coordinador de la Cuarta Transformación en Chiapas. Por eso dijo que todos tienen el derecho de participar y que básicamente se va a trabajar y se acatará el resultado que arroje la medición. De Ángel Torres, Eduardo Ramírez dijo que lo conoce como un buen funcionario y que ha sido un gran secretario de Obras Públicas. Por su parte Ángel Torres reconoció el trabajo de Eduardo Ramírez Aguilar en el Senado de la República, al ser un hombre dijo de liderazgo y capacidad de diálogo. En Chiapas y en Tuxtla Gutiérrez mencionó que ven a Eduardo Ramírez como el reflejo del trabajo que ha encaminado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que hay un compromiso para tener un mejor estado, expresó Ángel Torres que se debe tener la esperanza puesta para que el segundo piso de la transformación se pueda consolidar en el estado de Chiapas. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján Reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Y mire, Eduardo Ramírez Aguilar también dijo que en Tuxtla Gutiérrez se va a respetar la voluntad del pueblo. Dice la información que el precandidato único de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con Tuxtecas y tuslecos que confían en la cuarta transformación, a quienes les llevó un mensaje de unidad se va a respetar la voluntad en todos los pueblos de Chiapas. Por una simple y sencilla razón, yo soy resultado de una encuesta. A mí no me puso nadie, a mí me puso el pueblo, refirió. Acompañado de sus hijas Yasmín y Renata Ramírez, el senador con licencia dijo que Chiapas ha tenido grandes momentos en su historia, grandes momentos en los cuales se ha trabajado para dejar un legado, pero hoy coincidentemente tenemos al mejor presidente de la República que ha existido en México que es Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, Eduardo Ramírez recordó que la doctora Claudia Sheinbaum se ganó la posición en la que se encuentra con trabajo, porque tiene el respaldo de México, el respaldo popular, no por cosa o cuota de género, porque las mujeres pueden, tienen carácter, determinación, lealtad y liderazgo, manifestó. Y vamos a más información, piden regular ingreso de gas a la región Mezcalapa. Tortilleros, comerciantes y población en general de la región Mezcalapa del estado de Chiapas hacen un urgente llamado ante el ingreso de gas de dudosa procedencia del vecino estado de Tabasco, producto del Huachicol. De acuerdo con los denunciantes que piden omitir su identidad por temores represalias, desde hace un tiempo comenzó esta lamentable situación que afecta a varios municipios. En esta región de Mezcalapa, en los municipios de Malpaso, Tecpatán, Copainarau, Cotepec y Cuapilla, se extiende este problema por la presencia de los grupos delincuenciales en donde los están obligando a comprar gas con ellos. Estos grupos ingresan con sus propias pipas. Lo que se sabe es que el traen de Tabasco expresaron. Indicaron que a los pequeños comerciantes, a los tortilleros y a todos los que tienen un tanque estacionario los están obligando a comprar con ellos. Ya no podrán cumplir con las, comprar con las empresas regulares, no las dejarán entrar. A decir de los denunciantes, esta situación comenzó hace 30 días. Tenemos miedo de hacer denuncias dirigidas por lo mismo por temor a una represalia. Es por ello que lanzaron un SOS para que las autoridades tomen cartas en el asunto y se apoyen a esta población. La seguridad se acerca cada vez más y si no se hace denuncias no se sabrá que esto está pasando en este lugar y la población está indefensa. Los afectados exponen que desconocen quiénes son los que están cometiendo este tipo de actos que requieren una urgente intervención de las autoridades en turno. La gente no quiere vivir con tanta zozobra. Somos pequeños comerciantes que intentamos salir adelante, que pagamos impuestos, que colaboramos con el Estado. Tenemos la necesidad de alzar la voz, indicaron. En este escenario hacen un llamado a las autoridades para atender este llamado y no dejar solo a esta población y piden que se redoble la vigilancia en esta zona del Estado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder. Rodolfo Flores. Por cierto, tome sus precauciones. El Frente Frío número 32 va a generar un descenso en las temperaturas. Se cumple el dicho popular de febrero loco, la primera semana del mes de los enamorados arranca con un choque de vientos, el evento de surada fuerte e intensa que dominó el sureste mexicano cambiará a un evento de norte fuerte e intenso, esta vez los ventarrones generarán una ligera disminución en las temperaturas en casi todo el territorio chiapaneco. Con datos del Servicio Meteorológico Nacional se detalla que viene el desplazamiento del Frente Frío número 32 sobre el Golfo de México y la península. La probabilidad de lluvias es poca, pues hay un sistema anticiclónico en el territorio. Este sistema frontal, el Frente Frío, pasará de largo, sin embargo, habrá un evento de norte fuerte, rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en las regiones aledañas al istmo de Tehuantepec. También es propicio un oleaje de 2 a 4 metros de altura en las playas chiapanecas. Se espera que el efecto del paso de este frente frío genere que el lunes y martes las columnas de mercurio caigan con temperaturas máximas de entre 22 y 25 grados centígrados en la mayoría de las regiones del estado, mínimas de 13 a 18. Para las costas de Chiapas se esperan temperaturas máximas de 30 a 35, mientras que en las zonas de montaña las máximas oscilarán entre los 17 a 19 grados y mínimas de de 7 a 9, incluso el Servicio Meteorológico Nacional advierte que podrían caer entre menos 5 y 0 grados con posibles heladas las madrugadas del miércoles en las zonas altas de Chiapas. De acuerdo a los pronósticos, para esta temporada de Frentes Fríos se esperan 56 sistemas frontales, en febrero podrían ocurrir 9. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Bueno, hoy es 5 de febrero y para hoy le pedían al presidente de la República que presentara reformas en materia indígena. Desde Chilón, mujeres y hombres del Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio se sumaron al llamado de la organización ALDEA para instar al presidente Andrés Manuel López Obrador a la presentación de la reforma indígena el próximo 5 de febrero, respetando la propuesta de iniciativa entregada por la tribu Yaqui en 2021 para garantizar a nivel constitucional el respeto y los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, ALDEA, es una articulación de pueblos, comunidades, colectivos y organizaciones civiles con presencia en 18 estados de la República, con el objetivo de transformar las estructuras de desigualdad e injusticia que durante años han mantenido en marginación y la pobreza a pueblos indígenas en nuestro país. En este sentido, en el marco de la entrega de un paquete de reformas por parte del Ejecutivo, Alea consideró prioritario que se reconozcan a los pueblos como sujetos de derecho público, lo que les confiere total personalidad y capacidad jurídica. Cabe señalar, el pasado 25 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviaría dentro del paquete de reformas que presentará al Congreso este 5 de febrero. Una iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos originarios y afromexicanos. Desde Aldea celebraron la noticia, sin embargo, consideraron indispensable que el documento retome las propuestas de la iniciativa entregada al presidente por parte de la tribu Yaqui en septiembre de 2021, que fue consultada con pueblos y comunidades de todo el país. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. También se está pidiendo, mire, la aprobación de una minuta en este caso que tiene que ver con una ley en alimentación. Organizaciones de la sociedad civil locales y nacionales pidieron con urgencia a la Cámara de Diputados y Diputadas Federal aprueben la minuta de la Ley de General de Alimentación Adecuada y Sostenible durante la presente periodo de sesiones, lo que representaría un hito en la materia de salud para todo México. Consideraron que la minuta responde a una larga lucha por el reconocimiento del derecho constitucional a la alimentación, por lo que solicitaron al Pleno responder oportunamente ante la urgencia de contar con la ley reglamentaria del derecho a la alimentación en México ya que durante su aprobación representaría un hito histórico para nuestro país y una importante referencia mundial en materia de derechos humanos. De aprobarse, visualizaron si cumpliría con uno de los anhelos de justicia social más importantes del pueblo de México, producto de una larga lucha de más de tres décadas por el reconocimiento del derecho constitucional a la alimentación. Cabe recordar, el 13 de octubre de 2011 se promulgó una reforma constitucional en materia de derechos humanos que modificó el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos para reconocer el derecho a la alimentación, así también el artículo 27, para garantizar este derecho a partir del desarrollo rural, integral y sustentable. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. La anidación de cocodrilos, la belleza que ocurre en el cañón del sumidero. El cañón del sumidero se compone de una extensión promedio de unas 21.700 hectáreas. Es un área natural que alberga más de 3.000 especies entre terrestres o acuáticas. También se registra una variedad importante de aves. Sin embargo, es el cocodrilo el ejemplar más emblemático del lugar y su conservación implica un esfuerzo mayúsculo por parte de las instituciones. Irma de Jesús Serrano Sánchez es bióloga en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ella explicó que en el mes de febrero comienza la nidación de las hembras de cocodrilos y es importante que se generen las condiciones para que la especie pueda llevar a cabo este proceso. A un costado de las paredes del cañón del sumidero y en el marco del Día de los Humedales, que se celebró el pasado viernes, personal de la CONAM llevó a cabo la limpieza de un espacio para que la nidación sea segura. En ese terreno se han documentado hasta 11 nidos, cada uno alberga entre 40 y 45 huevos. En promedio, para eclosionar, llevan un mes y medio. Roberto Escalante López, director del Parque Nacional Cañón del Sumidero, de la CONAM, explicó que se trata de un lugar que recibe una cantidad importante de visitas cada año. Personas que vienen de todo el país y lo más importante es que se lleven una imagen agradable del sitio. Con todas las actividades que se han desarrollado de protección, de vigilancia, de incendios, de atención de los incendios forestales, el tema de los residuos sólidos, la educación ambiental, la investigación, todo eso nos ha permitido precisamente eh, poder proteger y conservar este gran reservorio genético del país. Aunque las hembras de cocodrilos son territoriales, se han tenido que adaptar a compartir este espacio con otras ejemplares. En el monitoreo que se ha realizado, el personal de la CONAM ha documentado que esta área natural protegida alberga un promedio de 389 cocodrilos de río, pues es la especie que habita en el lugar. Es importante señalar, de acuerdo con lo mencionado, en los trabajos de investigación que se han hecho desde el puente Belisario Domínguez hasta el vaso de la presa, hay cocodrilos de todos los tamaños, desde 40 centímetros hasta 4 o 5 metros. La temporada pasada se registraron unas 200 crías en todo este proceso de anidación y después de eclosión. Y viene un periodo de vigilancia constante todo el tiempo eh, para evitar precisamente que estos puedan ser depredados, principalmente por la parte humana, que ya sabemos, también este, perros y eh, la, otras especies silvestres, pues es natural ¿no? que se dé esta depredación, pero sí otras que no son común depredadores de, este, de esta especie, pues tratamos de este, hacer la vigilancia para evitar que eso suceda. Estamos muy cercanos también a las, a las colonias, ¿no? entonces este, trabajamos mucho a la parte de educación ambiental y la sensibilización con, con la población, precisamente para evitar estos riesgos que pueda correr esta especie. Lo que ha hecho el personal de la CONAM tiene el propósito de conservación de la especie a través del manejo del hábitat, es decir, que se ha mejorado un espacio para que los ejemplares lleguen a este lugar y cumplan con todo el ciclo con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Pasamos a más información y permítame comentarle pues esto que tiene que ver con la urgencia de que la población apoye para evitar los incendios. Autoridades de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez piden a la población chiapaneca sumarse a los esfuerzos para evitar incendios en esta temporada que se agudiza la sequía y los vientos aumentan. De acuerdo con Edre Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil de la capital chiapaneca, pide la colaboración de propietarios de predios que son vulnerables a incendios. Esta situación se agudiza porque todavía se tienen pronosticados algunos frentes fríos para la entidad y esto aumenta el riesgo de que se pueda originar un incendio. Eso tiene mucha relación ya que el frío provoca deshidratación de los combustibles vegetales. Justamente en días recientes se extendieron cinco incendios bastante relevantes y pues bueno, es muy importante también que la población sume esfuerzos. Dijo que en esa temporada en Tuxa Gutiérrez suele descender la temperatura y acompañarse de fuertes rachas de viento y no tanto así de humedad, por lo que es un factor que aumenta considerablemente el riesgo de incendios. En este sentido expuso que son diferentes terrenos en la ciudad a los que no se encuentran limpios y presentan pastizal o maleza con alturas considerables, lo cual preocupa a las autoridades ya que son puntos más riesgosos a sufrir un incendio. Estos factores contribuyen a cualquier deflagración que se llegue a generar se propague con mayor intensidad, así como la dificultad para combatirla, además que representa un gran desgaste del personal de emergencias, comentó para TVO Noticias de Cuarto Poder Rodolfo Flores. Vamos a más información. La CEMIG entrega donativo al sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Ana Karen Gómez Suar, presidenta del comité directivo de la CEMIG delegación Chiapas, mencionó que este donativo corresponde a las aportaciones de los afiliados a la Cámara por el concepto de uno al millar derivado de un convenio de colaboración con el gobierno municipal. Luciana Gómez Melgar, directora general del DIF Tuxtla, agradeció la suma de voluntades ya que gracias a los donativos es posible cubrir en mayor parte las necesidades de algunos de los centros donde se brinda atención a adultos mayores, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Por su parte, Carlos Morales Vázquez, el presidente municipal, dijo que este donativo dará certeza al cumplimiento para atender las necesidades de la población vulnerable del gobierno municipal. Continuamos con más información, pasamos ahora a estos temas, miren esto que tiene que ver con la impartición de justicia. Le platico esta información y es que el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez, continúa visitando y replicando su política de un tribunal de puertas abiertas en los distritos judiciales de nuestra entidad, esto con el fin de constatar la atención y los servicios que se brindan a las personas justiciables, así como la aplicación de las buenas prácticas y de los principios éticos de esta Casa de Justicia. El titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, después de su participación en la mesa de seguridad que encabezó el gobernador de Chiapas, Rutilo Escandón Cadenas, desde Puerto Chiapas, se realizó en compañía de las consejeras de la Judicatura, Selmira Perla del Rocío Gutiérrez Beltrán y María de Lourdes Hernández Bonilla, un extenso recorrido por el Distrito Judicial de Tapachula, donde visitó el Palacio de Justicia de este municipio, una de las sedes más grandes e importantes de nuestro estado, el cual abarca municipios de Chico, Frontera Hidalgo, Suchiate, Cacahuatán, Mazatán, Metapa de Madero, Unión Juárez y también Tapachula. Por cierto, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la pavimentación de un bulevar, esto allá en Chiapa de Corso. Mire, le platico esta información importante que tiene que ver con la agenda estatal y es que en respuesta a una añeja demanda por parte de la población, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la pavimentación con concreto hidráulico del bulevar del fraccionamiento Jardines de Grijalva en el municipio de Chiapa de Corzo como parte de las acciones que se impulsan en Chiapas para mejorar la movilidad y la imagen urbana así como la seguridad de los peatones y la disminución del rezago social. Tras recorrer la vialidad en la que se invirtieron más de 20 millones de pesos, el mandatario señaló que la ejecución de esta obra es de suma importancia para habitantes de la colonia, dado que por muchos años estuvo en abandono y afectaba el tránsito peatonal y vehicular. Ahora dijo es una nueva infraestructura con banquetas y guarniciones dignas, alumbrado público y con una rehabilitación integral de drenaje sanitario y también pluvial. Lunes 5 de febrero del 2024, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. refrenda el presidente de la República su compromiso con la gente. Reafirma Torres y Ramírez, unidad por el proyecto de la Cuarta Transformación. Boulevard pavimentado en Jardines del Pedregal, allá en Chiapa de Corso, cirugías gratuitas. En el Palacio Gamboa anuncia el doctor Pepe Cruz. Acompaña a Jorge Yaben, al Jaguar, en intensa gira de proselitismo. En Tuxtla se respetará la voluntad del pueblo, dice Eduardo Ramírez Aguilar. Apagón en tres municipios de la región norte de Chiapas. Comienza la anidación de cocodrilos en el cañón del sumidero. En la contraportada de Tapachula fallece persona tras ser arrollada en la carretera. Ante la baja o las bajas de, de temperatura, abrígate si le presentas algún malestar, no te automediques y acude al centro de salud más cercano. En la sección de opinión, el de servidor Carlos César Núñez, Iro Castillo, Julio Hernández López, el maestro Catón y Rafael Loret. De bola, portada y contraportada del cuarto poder el día de hoy, lunes 5 de febrero del 2024 ¿Y ya nos vamos? Ya nos vamos, Carlos César empató el América un partido polémico, ¿no? Muy polémico. El uh, para variar. <laughs> Van a decir que le regalaron el empate. Sigue América, Monterrey y Tigres, ¿no? Mires. Peleando los primeros lugares. Primeros. Empatados Como en siempre. punto, ¿no? Sí. Dice Tavo que ganaron las Chivas. ¿Cómo Así le fue es. a Cruz Azul? No lo vi. ¿No? ¿No claro. ganar? Ah, mira, sí, sí. va enrachado ya, ¿eh? Ilusión a sus seguidores. Date, Marquita. Sí. <laughs> bueno, ¿ya nos vamos? Ya nos vamos, Carlos César. Con eso nosotros concluimos esta primera emisión, agradeciendo, como siempre, la amabilidad de su tiempo. A las dos de la tarde le tendremos más información. Carlos César, gracias. <laughs> Buenos días. Gracias a ti, Adolfo. Sobre todo, sé que nos ve y nos escucha. Sigue disfrutando de este su fin de semana largo. Nos vemos mañana. Buenos días.